Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master también desde Draken Sun. He tenido que dejar unos cuantos días hasta subir el siguiente vídeo. Supongo que algunos lo estaríais echando de menos. Subí entre medias un vídeo de los ARC. No he subido mucho más, ¿vale? Porque tengo que subir otras cositas. Y bueno, pues el caso es que he dejado unos días para hacer este vídeo. Por una sencilla razón, ¿vale? No sé, evidentemente, vosotros os metéis al canal, para vosotros es venir a ver un vídeo o lo que sea, ¿vale? Pasar vuestro ratito, pero yo evidentemente ando pendiente de otras cosas, ¿vale? Entre ellas, evidentemente, el número de suscriptores. Y resulta que, bueno, superábamos ya la barrera de los 3.800 y quería hacer un vídeo para felicitaros a todos los que estáis ahí, a todos los que me habéis acompañado durante todo este tiempo, para, bueno, pues de alguna forma agradeceros todo este tiempo que hemos pasado juntos. Sé que soy muy intermitente, sé que no llevo la constancia que debería llevar, pero bueno, quería hacer este pequeño homenaje del principio del vídeo para vosotros y daros las gracias de verdad por estar ahí. El vídeo del Draken es absurdo la cantidad de visitas que tiene el último vídeo. Os agradezco un montón a todos los que os habéis pasado por aquí, aunque haya sido simplemente para dejar un comentario o yo que sé, por lo menos decir, pues yo ya no juego y cosas por el estilo, que había muchos comentarios de ese tipo. El caso es que, bueno, pues quería agradeceroslo de verdad porque, yo que sé, para mí es bonito, ¿vale? Son muchos años, han sido años muy intermitentes, evidentemente. Por lo que os digo, no soy una persona que esté subiendo vídeos continuamente. Aparte, hago parones porque estamos subiendo continuamente lo mismo. Y entonces al final yo mismo me saturo, lo tengo que dejar y cosas por el estilo, ¿vale? El caso es que, bueno, hemos empezado esta nueva época. Voy a ir compaginando con otras cosas. Hoy sí, os traigo vídeo del Draken. Gracias por estar aquí. Y vamos al lío. Lo primero que quería contestar era alguna de las cositas que me dejasteis en el último vídeo. Vamos a ver, me dijisteis lo del tema de que en un momento dado el mapa, o sea, los mapas estos del mundo paralelo, ¿vale? Estos mapas, que esto no se desbloquea, ¿vale? Que estos mapas ya están, ¿vale? Que por mucho que hagan misiones secundarias, etcétera, etcétera, no voy a conseguir abrir estos mapas. Y tenéis razón, o sea, no me acordaba que realmente es que estos mapas son mapas que se accede ya directamente desde los otros propios mapas, ¿no? Que son como una segunda parte. Tipo, por ejemplo, cuando tenemos, es que esto es lo que me raya un poco, ¿vale? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, no, esto no, perdón, a ver, aquí, ¿vale? Veis, por ejemplo, el refugio Aranna. No tiene pilote de estos, ¿vale? Pero aparece marcado como en ese color así un poquito más marroncete, ¿vale? En cambio los otros aparecen gris como si fuera un mapa bloqueado, ¿vale? Y aquí, si os fijáis, todos los mapas, aunque haya que acceder a través de otro mapa, etcétera, etcétera, aparecen como desbloqueados. Eso es lo que me raya a mí un poco, ¿vale? Esto es un mapa, que es la cámara del genio, ¿vale? Pero aparece como desbloqueado. En cambio, dentro del mundo paralelo, estos mapas aparecen como bloqueados y esto en realidad, si mal no recuerdo, es el acceso a través de Mortis, que tienes que pagar lo de la moneda esa para poder acceder, que este es el primer mapa y ya el segundo mapa. Entonces, me rayaba un poco eso, pero sí que es cierto que cuando lo habéis mencionado, es verdad que estos son como mapas que se accede a través del otro mapa, pero que deberían de aparecer desbloqueados. No sé por qué aparecen bloqueados. Es algo que me raya un poco en ese sentido, porque normalmente un mapa que te aparece bloqueado es un mapa al que nunca has llegado, ¿vale? Una vez que llegas a ese mapa, ya como que se desbloquea. Bueno, dicho esto, aclarado el tema ese, lo del tema de las misiones secundarias, evidentemente, dejar dicho que esto es simplemente por los jajas, ¿vale? Que es simplemente por completar e ir haciendo algo mientras que hay vídeo. Salvo que hubiera otra cosa más interesante, como es el caso de hoy. Vamos a ver, este es el Master Hunt, que este me da igual, ¿vale? Que de hecho les importa tan poco, incluso a esta gente que no lo han traducido. No, fuera cachondeo, ¿vale? Pero que está sin traducir, no sé por qué. Pero lo que sí es lo del Happy Hour, ¿vale? Que esto sí que lo he visto, me ha llamado mucho la atención porque no he visto nunca este evento, ¿vale? A lo mejor es un evento que he rescatado o que es de esta última época, lo han estado haciendo durante este año. El caso es que vamos a entrar simplemente por verlo porque yo no lo he visto nunca. Entonces, bueno, pues cosita interesante, algo nuevo. Leo dice, un grupo de contrabandistas ha intentado producir endermantes artificiales, pero algo ha salido mal y uno de ellos ha perdido su humanidad tras fusionarse con el cristal falsificado. Esto básicamente como si tú te pones a hacer monedas de euro y luego pues acabas hecho pues eso, un mapa mundi. Pero bueno, que el caso es que le ha petado un cristal así en el pecho y se ha transformado en un cristal falsificado. Reúne endermantes para progresar, usa el transportador al escondite de contrabandistas y derrota al contrabandista asimilado. El contrabandista asimilado dejará caer una cantidad garantizada de endermantes. Aprovecha esta oportunidad para conseguir los gatos de la suerte de bronce, de plata y dorado. El gato de bronce, el legendario, desbloqueará el de plata como posible objeto que te deje caer el contrabandista asimilado y así sucesivamente. Pero esto es al revés, ¿no? El gato de bronce. Ah, vale, en legendario, perdón. El gato de bronce, legendario. O sea que ahora mismo tenemos este gato de la suerte, el dorado. Tenemos el de plata y tenemos el de bronce. Este sería. Este, si lo conseguimos en nivel legendario, desbloquea el de plata.
como posible objeto. O sea que, hostia, hay que subir esto. Este es un evento para tener cresteritas a tope. O sea que, vale, ok. Y dice, cuanto mayor sea el nivel del transportador, más posibilidades tendrás de conseguir un gato de la suerte. Vale, lo habitual. Evidentemente, si cogemos y entramos en sanguinario, pues más probabilidades de que si entramos en letal, por ejemplo, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos al lío. No sé por qué las ofertas útiles aparecen aquí. Que esto es básicamente dinero real. Te lo ponen como ofertas útiles. Claro, pagar siempre es útil. Bueno, ok. Joder, otra vez este pesado en dos días. Vale, ok. Luna llena y era de la sabiduría. Vale. Los eventos que vienen son los que conocemos. Bien, dicho esto, vamos a ver, porque en el inventario tengo ya un transportador, ¿vale? Que este se ve que se lo ponen a todo el mundo cuando empieza el evento. Que debe ser una forma de decirle, venga, anda, venir. Vamos a entrar en Cruel, ¿vale? Por una sencilla razón, no me fío nunca de los eventos. En los eventos no sé por qué, de pronto, no es como el mundo real, sino que es prácticamente como si entraras en una estancia. Muchos de ellos, ¿eh? No tiene por qué ser el caso, pero me da un poco la sensación como que los bichos hay veces que son más fuertes que el mismo nivel en un mapa normal de mundo abierto, ¿vale? Entonces, vamos a Cruel, entramos por aquí. Si hiciera falta en otro momento, pues ya compraré más transportadores o lo que sea. Tiene pinta de que va a ser evento de estos, de los de tírate un tiempecillo, pero sobre todo creo que es un evento bueno para conseguir... Ah, que es directamente vos. Nice. Vale, voy a dejarme entonces preparadas por aquí, verdes. Vale, probamos con esto y a ver qué tal. Venga. Sueltas al menos... Vale, esto va a doler. O sea que no es ni siquiera un mapa. Ay, quítame esto. Vale. Venga, ya se ha quedado ahí quietecico. Aunque sea dos segundos. ¿Por qué no sale mi Singu? Vale, ya sé por qué no sale. Porque le estoy dando al segundo botón y no es ahí. No sé qué está haciendo. Ah, vale, lanzarme un pepino, ¿no? Vale, ok. No hay problema, nos movemos un poquito. Vamos a dejar a este por aquí. Lo que me jode es que no recupero vida tan rápido como recuperaría en otras circunstancias. Pero bueno, tampoco hay problema. Creo que más o menos se le lee bastante bien los ataques, porque como va agitando el brazo como hasta tres veces, pues no sé, es como que te está diciendo y ya luego después pega el pepino. O sea que te da tiempo, vamos. Que no es una cosa... Creo que es más peligroso cuerpo a cuerpo que lo que son los ataques a distancia. Me da un poco esa sensación. Vale, por ahí ha tirado una pelota de vida, que la podemos utilizar. Nada, pero es sencillito, ¿eh? No es... Ahora, lo que pasa aquí es que vas a gastar transportadores para aburrir. O sea, cristales, todos los que quieras y alguno más, básicamente. Pero vamos, te pones detrás del guardián, en mi caso, ¿vale? En vuestro caso, pues, la habilidad que tengáis que utilizar para protegeros. Pero no es de esos bosses difíciles que tienes que andar moviéndote muchísimo. Porque al principio lo he visto y digo, ya estamos. Digo, vamos a tener aquí otro come mierda de estos, tipo el de los cojones de fuego, que no me acuerdo cómo se llama. Heraldo, ese. ¿Heraldo? Sí, Eredur es el del escudo, Heraldo. Tío, años jugando a esta mierda y todavía se me olvida. Bueno, vamos a ver, ¿qué ha caído? 212 endermantes. Hostia, pues está muy bien, ¿eh? 5 tréboles. Puf. Vale, los cuellos estos que me da un poco igual. 97 de sabiduría, diamante en bruto, diamante roto, diamante, cianita en bruto. Y ya, distintos elementos que son para fundir. Y sangre maldita y minerales. Oye, pues, joder, 27 de Draken también. No está mal, ¿eh? O sea, esto realmente sí que es un... Y he recibido otra entrada. Pues vamos a volver a entrar. En el mismo nivel, ¿vale? Exactamente igual. ¿Lo podríamos poner un poco más? Sí, correcto. ¿Pero para qué? O sea, la pregunta siempre en estos casos es ¿para qué? Si en este nivel lo estoy haciendo más o menos bien, ¿para qué me voy a complicar la existencia y subir del nivel? Vale, esto no lo llevamos. Bueno. Por mirarlo, simplemente por mirar los hechizos que tiene. Pero los hechizos más o menos creo que los dejé todos ya en lo que correspondía. O están a 98, 96, todavía se puede subir algo, ¿eh? O sea que hasta el 100% evidentemente me quedan cosas por subir. Pero no es una cosa que me preocupe especialmente. Me preocupaba más el tema en un momento dado de las gemas, ¿vale? Porque las gemas sí que tengo que subirlas todavía. Y bueno, pues digamos que es un poco una misión más cercana. Vea, lo hacemos en letal.
Es que en letal me va a pegar una crujía, pero sí que cierto que aquí pueden caer gemas sagradas. Y esto es más interesante. Venga, vamos. Aunque ya sabemos la probabilidad, pero bueno, vamos a ello. Más que nada por si acaso me cae el gatete ese. Si es verdad que por cada entrada te dan una nueva entrada, puedes estar haciendo esto todas las veces que quieras. O sea, te puedes meter aquí. Que no sé si es una probabilidad, me imagino que sí. O si es solamente que la primera vez que entras te dan otra. Que también puede ser. No, no, no vengas. No vengas. Quédate ahí. Le da al guardián, ¿verdad? Sí, le da al guardián. Vale, perfecto. Vale, y seguimos por aquí. No sé si con el área me podrá llegar a dar. Me imagino que no. Pero hay veces que sabéis que el ataque al final acaba pillando un área de efecto y te puede enganchar. Entonces, bueno, me voy a separar un poco del guardián por si acaso, ¿vale? Que tampoco hace falta que nos la juguemos ahí a full. Voy a quitar el mapa, porque realmente el mapa tampoco nos hace falta para nada. Estorba, más que otra cosa. Vale, le ponemos el tope por aquí. No me haría falta siquiera ni moverme de sitio. O sea, con ir renovando en el sitio. Es decir, renovamos aquí el guardián y simplemente le ponemos por aquí la Singu. Pues es que no me hace falta tampoco mucho más. Lo que pasa que no sé por qué, si te mueves, como que tiene que recalcular la posición y entonces acaba cogiendo al guardián como objetivo más cercano. Pero si ya está el guardián, es como que no le interesa, ¿veis? Se lo salta la segunda vez. No entiendo muy bien por qué es. Pero bueno, si lo vamos haciendo de esta forma, es válido igualmente. Le podríamos pegar también un pepo de estos de vez en cuando, yo qué sé. Por aquello de gastar habilidades. Venga, ponemos esto, ponemos esto. A ver si se queda ahora. Y es simplemente, vale, se queda. Es cuestión de renovarlo a lo mejor un poco antes. Antes de que le dé tiempo a recalcular el nuevo objetivo o alguna cosa por el estilo. ¡Ah! No, pues mira, esta vez me he ignorado. A lo mejor es por la Singu, que en un momento dado, como tiene la singularidad, dice, oye, que no me voy a poder mover hasta la siguiente posición porque voy a recibir más daño. No sé, es que no sé cómo está calculada la IA aquí. Pero vamos, es por darle posibilidades a esa inteligencia artificial. Que a nivel de desarrollo de videojuegos, creo que está bastante guay desarrollada, ¿eh? También os digo. Hay cositas ahí, pero no sé, me parece que teniendo en cuenta el tiempo que tiene el Draken y toda la historia, el motor con el que está hecho, que es lo del Nebula y todo eso, aún así está muy logrado muchas de las cosas. Es por eso por lo que muchas veces cuando decís lo del tema de, tío, ¿cómo sigues jugando al Draken? Si hay juegos mucho más interesantes, los hay, vamos a ver. Lo que pasa que es un poco, se juega más por el recuerdo que otra cosa. Pero si luego después, además, de vez en cuando te vas metiendo alguna cosita así nueva, pues yo qué sé. Si es que tampoco creo que sea tan difícil mantener contenta en ese sentido a la comunidad. Es simplemente cuestión de darle un ocio. O sea, dale cosas. Si tú le vas poniendo eventos, le vas poniendo cositas, yo qué sé, al final, muchos de los argumentos es que yo ya no puedo subir más el personaje tal. Bueno, a lo mejor porque te has pegado un puto vicio de tres pares de cojones, o porque hayas tenido que pagar en un momento puntual para conseguir alguna cosa, no sé. Que es, o que has echado, ya te digo, más horas que el Cali, ¿vale? Que no todo tiene por qué ser de paga a paga. Pero el caso es que yo entiendo que en un momento dado, a lo mejor, este evento, que es de Undermantes, hay a mucha gente que a lo mejor pues, no le resulta interesante, desde el punto de vista que dice, tío, pues es que yo hago tanto farmeo de Undermantes, de normal, simplemente haciendo otras cosas, que no me hace falta esto. Pues puede ser, pero realmente si te juntas con unos colegas, estás de cháchara, estás por el Discord, lo que sea, y mientras tanto estás pegándole fuerte y flojo al evento, pues como que de alguna forma se te puede hacer entretenido. Esta vez no me ha dado entrada, ¿verdad? No. Vale, pues eso entonces es un poco lo que hemos comentado. Yo creo que te lo dan, te dan el primero gratuito y la primera vez que entras, o bien que hayamos conseguido un progreso de evento, puede ser también. Vale, por progreso de evento. Sabía yo que algo había. Entonces, la primera vez te lo dan obligatorio porque es la primera recompensa. O sea que hasta que no llegas... Vale, te dan por recompensa de Undermantes. O sea, hasta que no llegas a los 1000 Undermantes no te dan esto. Pero hemos sacado supuestamente 587 en este ratito. Joder, está muy bien. Vamos a ver cuánto cuesta en un momento dado lo de los transportadores. Pero este evento está muy, muy bien. O sea, a ver... Happy Hour, ¿eh? O sea, ojo.
pero no sé, me resulta guay. Luego después habrá gente, y lo entiendo, que en un momento dado pueda pensar, joder, macho, pero es que con el tiempo que me ha costado a mí conseguir los Andermantes, que ahora los regalen, es la típica, ¿vale? O sea, eso se sobreentiende que habrá gente a la que estén haciendo esto no les mola. Había uno por aquí que era el de eventos, ¿no? ¿Dónde está? ¿Estará por aquí al final, a lo mejor? No sé. Estos son transportadores, pero transportadores no... Estos son transportadores a bosses, sin más. Vale. Y aquí, camino, Barhom, Blackboard. Grimag, Aracna. Vale, estos son los de mundo paralelo. Y estos son los mapamundis. Me acabo de quedar todo torcido. Vale, espera un segundo. A ver si hay... ¿Habrá alguien del evento? ¿O me vas a decir que ahora solamente se pueden comprar estos transportadores por premium? Que en ese caso ya sí que me parece un poco... O la tienda, a lo mejor. ¿Es posible que sea aquí en la tienda? A ver, hay algo por aquí de evento, ¿no? Acontecimientos. No, estos son llaves de ánfora. Disfraces, emotes... Equipamiento, nada, todo esto no es. En general, aquí están todas las pociones. No compréis nunca pociones, por Dios. Expansión de ranura de personaje. ¿Por qué me dejan comprar esto? Me acabo de perder. Bueno, Blackboard, camino entre mundos, bla 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 bla. Y ofertas, ¿qué es esto? El Monster Hunt, que esto vale, ok. Y ya está. Vale, pues en esa tienda no es. Zumpe. De aquí a este señor le tengo que seguir comprando runas. Todavía me hacen falta algunas. Vale, elixir del hueso de dragón. Esto sigo sin saber muy bien para qué. ¿Cuál es la utilidad? Vale, Caracruz y tal. No, aquí tampoco. Y esta señora no me deja verla, ¿no? Sí, me deja verla. Vale. Y esto solamente se puede adquirir si eres miembro premium. Vale, ok. ¿Dónde se consiguen? Ah, vale, creo que acabo de entenderlo. Vale, acabo de entenderlo. Ok, entonces, lo suyo... Bien, acabo de entenderlo. Bien, lo suyo evidentemente entonces es, como esto, el proceso del evento es por conseguir Andermantes, tú te vas y farmeas Andermantes, ¿vale? Y cuando tienes acceso, vas allí y vas a conseguir un empuje o vas a conseguir toda una serie de cosas más con el tema de los tréboles, etcétera, etcétera. O sea que no es que todo el proceso del evento se haga dentro del propio evento, ¿vale? Ojo. Vale, ya lo he pillado, Perdonad, voy con retraso, ¿vale? O sea, darme tiempo. Entonces, desde los 587 hasta los 1000 hay que conseguirlo farmeando, básicamente. Luego después desde los 1000 hasta los 2000, o sea, otros 1000 más, farmeando. 1000 a 4, o sea, de 2000 a 4000, ¿sí? De 2000 a 4000, 2000 farmeando, más lo que consigas aquí. O sea que aquí realmente te interesa entrar al nivel más alto con colegas, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta. Entrar al nivel más alto con colegas para que la recompensa entiendo que sea mayor. Porque me imagino que no serán siempre los mismos Andermantes por recompensa, sino que por un nivel más alto darán más recompensa. No me he fijado cuando lo he recogido. Eso ha sido un pequeño fallo, pero bueno. Entiendo que en un momento dado traerá más cuenta hacerlo en nivel más alto. Eso siempre, ¿vale? Eso por descontado. Pero entonces ahora hay que farmear, ¿vale? Vamos a ir a mi zona de farmeo favorita, que es el desierto, y comprobamos el tema este de que en un momento dado estén dando Andermantes por el tema ese, ¿vale? O sea, por eso, que entiendo que sí. O sea, a ver, evidentemente me están diciendo que el proceso se hace con Andermantes. So, evidentemente, es el rollo, ¿vale? Entonces, ¿por qué sale siempre el otro? Vale, este, por favor. 587, venga. Vamos a ver si conseguimos por aquí algunas cosas. ¡Pum! Cosa de reventar. La verdad que el meteorito cae más lento que el de la película de mira hacia arriba, ¿eh? No mires hacia arriba, realmente en la película, ¿no? O no mires arriba, algo así. A ver. Saidakan, muérete. Vamos a buscar enemigos élite.
porque entiendo que van a ser los que nos van a dar los Andermantes. Hay probabilidad con el resto, como siempre, pero creo que hay más probabilidad si enganchamos a un elitista de estos. Solamente le trae por aquí el guardián, porque no estorba. Renueva por allí con otro. Meteoritazo. Y esto es un poco lo... Singun no he echado antes. Podría haber echado. Hubiéramos terminado antes. Lo que decía, el rollo que tiene al final esto es el de siempre, que está guay. O sea, el tema del mata-mata está guay. Lo que pasa que el mata-mata muy continuo, muy continuado, pues al final dice, joder, macho, no hay más cosas para hacer, porque a mí no me importa hacer el mata-mata, pero dame más sitios donde hacer el mata-mata, dame más variedad de enemigos donde hacer el mata-mata, yo qué sé, un poco eso. Que yo creo que es principalmente lo que a mucha gente le hace en un momento dado dejar el juego, etcétera. Es normal, ¿vale? O sea, lo anormal es el tema de pegarte un mata-mata continuo durante años sin progreso. Eso es lo anormal. Ahí ya sí que te tiene que molar muchas cosas, o bien que tengas esa obligación, digamos, de permanecer aquí porque hayas metido pasta o lo que sea, ¿vale? O porque estén tus colegas jugando solamente a esto. Y a lo mejor eres el único del grupo que está renegando, pero como eres el único, pues que te den por culo y sigues jugando a esto que al resto no gusta. Entonces, me da un poco esa sensación. Pero no obstante, joder, macho, este juego, si le metieran cada cierto tiempo, métele un poquito de contenido adicional, ¿vale? O sea, haz como otros juegos, una vez al año, unos cuantos mapas, y tampoco te van a pedir mucho más. Una cosa normalita, ¿vale? Y ya con eso, yo creo que ganarían muchísimo. Venga, muérete, que me estás estorbando. Ganarían muchísimo, a nivel de comunidad, no de dinero, ¿vale? De dinero, pues me imagino que tendrán sus cuentas y tal. Y sí que es cierto que a raíz de las decisiones que tomaron, que sabéis que hubo gente que no se las tomó bien y tal, pues sobre todo, no sé, a mí la expansión como tal, cuando salió la expansión no me gustó, ¿vale? Y luego después la cantidad de errores que tenía y todo eso no me gustó. Pero los cambios en el staff, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas, yo creo que sí que le han tenido que beneficiar durante este tiempo. Aunque mirando lo que son las comunicaciones y todo ese tipo de cosas, no he visto tampoco un excesivo cambio, ¿vale? Que parecía como que con el nuevo equipo iba a haber un montonazo más de comunicaciones, o que se iba a mejorar en un momento dado el aspecto social o alguna cosa. Y realmente no, o sea, se ve un poco por lo mismo, que debe ser alguien del equipo al que le han encargado pues las redes o las comunicaciones o lo que sea, y se encarga de subir una publicación cada X tiempo y ya está. Pero que es lo normal, o sea que, a ver, para que un videojuego tenga un equipo como tal de social media como tal, es que el tocho de juego tiene que ser bastante generoso, porque si no, evidentemente no funciona así, ¿vale? O sea, eso se lo puede permitir pues empresas tochas que tienen a gente nada más que para eso. ¿Se muere usted, por favor? Hoy. En la medida de lo posible, hoy. Venga. Chiquillo, lo que te cuesta. Vale, me están dando Xavi, pero no me están dando Andermantes para comprobar eso. Estábamos en 587, pero vamos. Que eso va así. O sea, tiene que ser 100% seguro, por eso a base de farmeo. Eso lo hace menos interesante. Yo me estaba viendo el evento, pues eso, entrando a pillar cacho todas las veces, ¿sabes? Entonces me estaba molando mucho la idea. Pero me imagino que no puede ser así, porque sería demasiado tocho. O sea, eso sí que realmente sería tirarte ahí los 5 días del evento entrando. Y si te dieran de regalo cada vez que entras una nueva entrada, pues imagínate ya lo tochísimo que sería eso. O sea, sería una aberración directamente. Esperamos, de nuevo. No está mal. Es una forma también de regalar, porque es una forma de regalar, básicamente, obligando a que la gente farmee. O sea que es un poco un ten con ten ahí. Venga, vamos a meterle a este porque se las estoy tirando a quien no es. Y tampoco plan. Así que bueno. Consideremos que está nivelado en ese sentido. Porque además, yo ahora mismo, porque estoy haciendo esto, ¿vale? Pero si hacéis cofres de sanguinario y cosas por el estilo, creo que las probabilidades de que os caiga un lote de Andermantes es bastante más alto. Y ahora, evidentemente, estoy entendiendo el tema de lo del evento. Si tú en un momento dado... espera un segundo, he tirado ahí lo que no debía.
si tú en un momento dado coges y compras un lote de Endermantes, te suma a progreso del evento, porque es adquisición de Endermantes. Esa sería la parte que quizá más contrario sería yo en cuanto al planteamiento. Pegarle a este, para que el resto nos dejen un poco en paz. Vamos a pegarle aquí al Capri a muerte. Al Capri no, al Kepri. Al Capri, sí, a la isla entera. Toda la isla, a tomar por culo. Venga, otro renovado. Un petardete por aquí. Un guardián por acá. Una renovación por aquí. Otra renovación por aquí. Entonces, lo que sí que me... de alguna forma... no me gustaría sería que fuera eso que os estoy diciendo, ¿vale? O sea, que en un momento dado, si tú coges y compras Endermantes, consigas progreso del evento, ¿vale? Porque al final no te está diciendo cómo tienes que conseguir los Endermantes, te dice que consigas Endermantes, simplemente. Tío, si entre toda esta peña que hay aquí no consigo sacar un lotecito de Endermantes... que sigo en 596. O sea que no hemos conseguido ni un lotecito. A ver, que es normal. A ver si me entendéis. Esto es un mapa en letal. Creo que hemos entrado al final. O sea que tampoco es nada del otro mundo. Pero yo que sé, un lotecito ahí que hagamos la prueba, hombre. No voy a comprar Endermantes, ¿vale? Para comprar lo otro. Pero ya me decís, si alguno tenéis por costumbre comprar Endermantes y tal, me lo decís. O si con las recompensas diarias, esa es otra también. A lo mejor las recompensas diarias también dan en un momento dado progreso del evento. En cuyo caso contará todas las cuentas. Es decir, sabéis que podéis sacar hasta 200 Endermantes diarios por el tema de cuentas, ¿vale? Eso ya lo hemos explicado en algún vídeo, o sea que tampoco... tampoco tiene mucho sentido explicarlo, ¿no? Espérate que al final me muero por hacer el chorra. A ver. Quédate ahí y no me estorbes. Venga. Es que cuando haces el teleport es como que pierde el foco. Tiene que recalcularlo. Por eso a lo mejor el boss se quedaba siempre con este después de hacer el salto. Bueno, a lo que iba. Tú cuando haces el tema del acceso diario, ¿vale? Sabéis que puedes conseguir hasta 50 Endermantes por cuenta, ¿vale? Un máximo de 4 cuentas. 5 ahora, porque hicieron lo de las quests estas que sí había un evento, no sé qué historias, que podía sacar el quinto jugador, que la gente estuvo diciendo que con ese quinto jugador iban a meter la nueva clase, tal. Llevan con la nueva clase desde que empecé a jugar. Nice. Bueno, el caso es que si tú en un momento dado sacas los 200 Endermantes, esos 200 Endermantes cuentan para lo que es el tema este del progreso. ¿Cuentan esos 200? ¿Cuentan también en un momento dado si tú coges y compras un lote? ¿Te cuenta automáticamente aquí? Porque entiendo que el progreso de la primera barra sería 9.999, que serían 8.500 Endermantes, ¿vale? 50.000 y 10.000. Vale, pues si sumamos todos serían... esto hemos dicho 100.000, 150.000, 150.000, 160.000, ¿vale? Redondeando. 160.000 Endermantes es un tocho de los de 114.000 más uno de los de 48.000, ¿vale? A ver cuánto sale esto en pasta, por curiosidad. Esto viene aquí en ofertas, ¿no? Vale, el de 114.000 serían 75 euros más los 38 euros del de 48.000, ¿vale? O sea, unos 100 pavetes, más o menos. Un poquito más, ¿vale? Contar eso. 110 euros completar el evento. ¿Cuál es la utilidad de completar este evento? Porque evidentemente tú ya los Endermantes los estás sacando. Sí que es cierto que vas a recuperar una parte en Endermantes de esos 110 euros que estás invirtiendo, como vas a tener que entrar al evento un X número de veces, ¿vale? Suponiendo que cada vez que entres lo que es el nivel de Endermantes, si entras en sanguinario, sea más que si entras en la base, ¿vale? Si lo calculáramos, suponiendo que lo vas a hacer igual que lo he hecho yo, ¿vale? En letal, que eran 200 y pico Endermantes. Vamos a salir aquí un momento. Esto ya es matemática avanzada, ¿vale? Me quedarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 entradas, ¿vale? Entonces, 11 entradas
a razón de los 200 y pico Andermantes, básicamente te están saliendo unos 2.200. 2.200 más los 150.000 que acabas de comprar, en proporción, es una puta mierda. O sea, pero literal. O sea que yo qué sé. Este evento, aunque lo puedes comprar, no es de los que sale rentable. Ojo, a ver, ninguno sale rentable. Pero lo que os quiero decir es, en un momento dado, que este evento en concreto no está pensado para ser comprado, ¿vale? Es lo que quiero sacar como conclusión. Porque aunque tú lo compres, la recompensa que vas a obtener va a ser siempre inferior a lo que te estás gastando, pero con mucha diferencia, ¿vale? Luego después, evidentemente, ya podemos entrar en el tema de que no, pero es que en otros eventos también, porque resulta que esto se consigue fácil. Vale, eso es otra historia, ¿vale? De que evidentemente todo lo que sea jugar es infinitamente mejor que pagar por conseguir. Pero yo qué sé, ahí tienes a la gente que tiene pasta y dice, oye, pues mira, que es que yo para echar el rato en eso, que paso. Pero entonces, ¿qué haces en el juego? Si no haces tampoco los eventos, no haces nada, aquí por lo menos tienes un poco, pues eso, la anécdota de coger y decir, vale, pues por lo menos me están dando algo adicional por algo que ya estoy haciendo, que es el mata-mata. Entonces, yo qué sé. Pero bueno, conclusiones que saco al final. El evento no está mal, no es una cosa de volverse loco, pero bueno, pues se va consiguiendo ahí poco a poco y de vez en cuando pues consigues unos poquitos más de Andermantes. Vas, haces una tirada, si te la puedes hacer con colegas te la haces en un nivel alto y ya está. Y todo guay, ¿vale? O sea que en ese sentido, perfecto. En cuanto a lo demás, muchísimas gracias de verdad, muchísimas gracias si has llegado hasta esta parte del vídeo. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, eres de los poquitos y de verdad muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Cariño personal, ¿vale? O sea, no lo digo ni medio en coña, para mí es una cosa que, pues joder, que la gente llegue hasta el final del vídeo es un orgullo, ¿vale? Porque yo entiendo que al final, pues estás viendo el vídeo y hay cosas que a lo mejor te interesan, que no, que tal, que no sé qué, y te vas antes. Así que, de verdad, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.